Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 8 de febrero del 2021. Pero primero vamos con los resultados del pronóstico que les había dado para el día domingo. Nos fue bastante bien, acertamos en la doble oportunidad a favor de Burgos. Acertamos por la línea de goles en el partido entre Benevento y Sampdoria. Acertamos en la victoria de Esperanza de Túnez. También acertamos por la línea más 1.5 goles en el partido entre Hoffenheim y Frankfurt por la Bundesliga. En el partido de Slavia Praga habíamos ido con victoria visitante, lastimosamente le empataron al último minuto. Ganamos en el partido de Olympiacos y fallamos en el partido de LASK por la Copa de Austria. Bueno, les cuento que en el canal VIP de Telegram también nos fue bastante bien hoy. Entre los partidos que acertamos el día domingo están la victoria de Lazio, victoria de Chelsea, victoria de Milan, entre otros partidos. Y bueno, la sumatoria total de las cuotas diarias en promedio en el canal VIP de Telegram está entre 6 y 7. Es casi el triple de las cuotas, bueno, de la sumatoria total de las cuotas que les doy acá en el canal de YouTube. Además, también tenemos pronósticos en vivo, reto escalera, todo esto en el canal VIP. Bueno, si desean ingresar, por favor me escriben al correo apuestasfullgame@gmail.com y allí les daré todas las indicaciones. Comenzamos con el pronóstico para el lunes. Tenemos este partido por la primera división de Croacia. Juegan Slaven contra Gorica. Vamos a ir por la apuesta, más 6.5 tiros de esquina. Luego tenemos este partido por la primera división de Australia. Juegan Sydney Football Club contra Wellington. Vamos por la apuesta más 1.5 goles. Vemos acá los últimos resultados. Vemos un 3 a 0, un 4 a 0, varios 2 a 1. Además, vemos los últimos enfrentamientos entre estos equipos. Vemos un 3 a 1, un 2 a 2. Nos damos cuenta que son equipos que anotan muchos goles. Así que vamos por la línea más 1.5 goles. Continuamos con este partido por la Liga Sub-23 inglesa. Juegan Wigan contra Birmingham Sub-23. Vamos a ir por la misma apuesta, más 1.5 goles. Este tipo de categorías o de ligas son muy buenas para este tipo de apuestas, para las apuestas de goles. Vemos los últimos resultados. Vemos un 5-1, un 3-1, un 3-2. Vemos que son equipos que anotan muchos goles. Así que vamos por la línea más 1.5 goles. Continuamos con este partido por la primera división de Portugal. Juegan Benfica contra Famalicão. Vamos con victoria de Benfica, que es cuarto en la tabla. Famalicão es penúltimo, está teniendo una temporada muy mala. Hace 3 fechas no gana Famalicão. Además, el último partido que Benfica jugó contra Famalicão lo ganó 5-1 Benfica. Entonces vamos con victoria local. Después tenemos este partido por la Serie C de Italia. Juegan Ternana contra Casertana. Vamos con doble oportunidad a favor del equipo local. Ternana es líder. Está invicto. De 21 partidos jugados no ha perdido ni uno solo. Además, tan solo le han anotado 14 goles en contra. Es claramente superior frente a Casertana. Pero para ir más seguros, vamos con doble oportunidad a favor del equipo local. Luego tenemos este partido por la Serie A de Brasil. Juegan Botafogo contra Grêmio. Vamos con doble oportunidad a favor de Grêmio. Botafogo es último, ya está descendido, mientras Grêmio está peleando por ingresar a cupos de copas internacionales. Es un partido clave. Vemos por aquí que Botafogo lleva 8 fechas sin ganar, mientras los últimos 4 partidos que jugaron estos dos equipos, los 4 los ganó Grêmio. Así que vamos a ir con doble oportunidad a favor de Grêmio. Bueno, no olviden, si desean entrar al canal VIP de Telegram, por favor me escriben al correo apuestasfullgame@gmail.com. Y esto sería todo por hoy. No olviden dar like, suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión.